could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. We'll be right back.
Bienvenidos a la entrega de trofeo de la segunda Duatlón Cross Ciudad de Bollullos, que organiza la Concejalía de Deporte del Ilustrísimo Ayuntamiento de nuestra localidad, conjuntamente con la Federación Andaluza de Triatlón y con la colaboración de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, Club Deportivo Toldos Navarro Running, Club Running Correchope y el Club Cicloturista Ratobato. Agradecer también a todas las empresas colaboradoras, que sin ellos no sería posible organizar este evento. Como saben, este evento corresponde a la segunda prueba del quinto circuito provincial de triatlón y duatlón Dustri Diputación de Huelva 2017. Antes de proceder a esta entrega, nuestro alcalde presidente Rubén Rodríguez os quiere dirigir unas breves palabras. Rubén Rodríguez, por favor, un aplauso para Rubén Rodríguez, alcalde presidente. Buenas tardes. Yo voy a ser breve porque sé que hay prisa. Simplemente, muchísimas gracias de todo corazón a todos los participantes que habéis venido de muchos pueblos de Andalucía, y no solo de Andalucía, sino también de Portugal. Muchísimas gracias a todos por hacer que esta segunda Duatlón se consolide en Bollullos. Y muchas gracias a todos los patrocinadores y, por supuesto, a todos los colaboradores. La verdad es que es digno de elogiar el frío que han pasado en el campo, en todos los avituallamientos. En todo momento ha habido personas pendientes de todos los participantes. Un 10 a Juan Martínez por la organización de la prueba. Muchísimas gracias a todos y os esperamos el año que viene. Sí, para empezar la entrega de trofeo, dicha entrega lo hará, como no, Rubén Rodríguez, alcalde presidente, Adrián Iglesias como concejal de deporte, Ana Valdallo, concejala de Igualdad y Bienestar Social, Lidia Infante, concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico, y Luis Javier Montes, delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Triatlón. Un fuerte aplauso para ellos. Bien, como en años anteriores, comenzaremos por las pruebas de relevos para continuar con las diferentes categorías que irán en orden ascendente: junior, senior, sub-23, veteranos 1, veteranos 2, veteranos 3, en las modalidades de femenino y masculino. Y finalizaremos, como no, con los premios de la general local y general masculino y femenino. Comenzamos con los relevos masculinos. Tercera pareja clasificada del segundo Duatlón Cross Ciudad de Bollullos, Manuel Jesús Cano y Rosado y su pareja, que no viene el nombre. Manuel Cárdenas, un aplauso para ellos. Perdonad el nombre de la pareja que viene en segundo lugar, pero el ordenador no lo pone. Segundo clasificado, segunda pareja clasificada, relevo masculino, José Manuel Valdallo y Mahmoud. Y primera pareja clasificada, relevo masculino, segundo Duatlón Cross, para Ismael Díaz y Xavier Francoy. Fuerte el aplauso para ellos. Entrega los trofeos Adrián Iglesias, concejal de Ana Valdallo y Rubén Rodríguez.
Yo estaré con toda la foto también. Pasamos a relevos mixtos. Tercera pareja clasificada, relevos mixtos, segundo Dualtron Cross Ciudad de Bollullos, Ceferino Garrote y Cristina. Fuerte el aplauso para ellos. Ceferino Garrote y Cristina, sin premio, me ha dicho. Fuerte aplauso para Ceferino y Cristina. Segunda pareja clasificada, María José Ruiz y Iván García. De Bollullos también, fuerte el aplauso. Y primera pareja clasificada, relevo mixto, Juan Carlos o José Carlos Dorado y María Esperanza. Entrega Juan Rodríguez. Bien, aprovechar para agradecer a todas las empresas colaboradoras, que son tantas que ahora no me da tiempo de decirlas, ya lo hemos estado numerando antes y durante la prueba, pero muchas gracias a todas las empresas colaboradoras de nuestra localidad. Pasamos a la categoría, ya pasamos a categorías individuales que han realizado las dos pruebas, tanto carrera como bicicleta, por orden ascendente, categoría junior masculino. Segundo clasificado de este segundo Duratlón Cross Ciudad de Bollullo, Marcos Cabanillas Martín, del Club Triatlón Huelva. Vamos a aplaudir, cada vez aplaudimos menos, ¿eh? Y los últimos serán los primeros, dice. Y primer clasificado, categoría junior masculino, Gabriel Jerez Castaño. Entrega los trofeos Ana Valdallo y Luis Montes. Categoría, continuamos, categoría sub-23 masculino. No hay sub-23 femenino, por lo tanto, comenzamos con la categoría sub-23 masculino. Tercer clasificado, Alejandro Palanco Ramos. Fuerte el aplauso, vamos, que terminamos rapidito. Segundo clasificado en la categoría sub-23 masculino ha sido Adrián Pérez Rosado. Y primer clasificado, categoría sub-23, ha sido de Punta Umbría, Juan Carlos Silvera Espósito. Bicicleta. Bien, pasamos a la categoría senior femenino. Decir aquí que como alguno ha ocupado la primera general, tanto masculino como femenino, pues se van cogiendo los puestos, van subiendo. Entonces, la tercera clasificada categoría senior femenino ha sido Verónica Flores Fernández. Tercera clasificada, Verónica Flores. Fuerte el aplauso para ella.
Segunda clasificada, el dorsal número 124 del Club de Vela de Tavira, Ana Roque. Y primera clasificada, segundo Duatlón Cross Ciudad de Bollullos, categoría senior femenino, la dorsal número 126, creo que es, o 128, del Triatlón Huelva, Ángela Manzano Gallardo. De la... Entrega Ana Valdallo, Luis Monte y Juan Martínez. Fuerte el aplauso para ella, que ha habido mucha participación en esta categoría, tanto en masculino como en femenino. Sí, al igual que la fémina, categoría senior masculino, también hay algunos que han quedado primero, pero están en la general. Por lo tanto, comenzamos con el tercer clasificado, que ha sido el dorsal número 14 de Almonte. Su nombre es Manuel García Peláez. Fuerte el aplauso para él. Perfecto. Segundo clasificado, categoría senior masculino, el dorsal número 36 del Club Bicicletas La Palma, Óscar Romero Díaz. Y primer clasificado, repito, con mucha participación, el dorsal número 12 del Club Cuatro Caminos. Su nombre es Juan Antonio García Fernández. Fuerte el aplauso, señores, que después nos queda la general y demás. Entrega trofeo a Ana Valdallo, Luis Monte y Adrián Iglesias, concejal de Deportes. Fuerte el aplauso para ello. Pasamos categoría veteranos 1. En fémina no ha habido participación, por lo tanto pasamos categoría veterano 1, masculino. Tercer clasificado, el dorsal 106, Carlos Manuel Rodríguez. Veteranos 1, tercer clasificado, Carlos Manuel Rodríguez. Fuerte el aplauso para él. Segundo clasificado, el dorsal número 80 del Club de Atletismo de Coria, Antonio Nicolás Bizcocho Suárez. Y finalizamos la categoría veteranos 1 masculino. Primer clasificado, dorsal 101, Miguel Ángel Barragán Delgado. ¿Ha visto masculino femenino? Ahora es femenino, primero y segundo. Primero y segundo. Veterano 1. Sí, pues por lo visto había veteranos 1 femenino. No, está, no lo tenía yo en orden, vaya cabecita. Bien, sí. Sí, sin problema. Solamente falta una placa que poner. La ponemos en un segundo. Categoría, repito, categoría veteranos 1 femenino.
Segunda clasificada, el dorsal número 131, Reme Ruiz Casasola. Perdón, no faltaba placa. Que la segunda clasificada no tiene tiempo, no tiene premio. Entonces pasamos, veterano 1, femenino, dorsal 130, primera clasificada, Sonia Simón Verbel. Veterano 1, Sonia Simón, está aquí. Bien, pues nada, seguimos. Sonia Simón, recoge a alguien en su lugar, el trofeo. Fuerte el aplauso para ella, otra vez. Entrega el trofeo. Adrián Iglesias, concejal de deporte, fuerte el aplauso. Y continuamos, veteranos 2, masculino. Por eso nos faltaba placa. Categoría veteranos 2, masculino, tercer clasificado, el dorsal número 114 del Club Atletismo Coria, José Francisco Barragán. Repito que no estáis aplaudiendo nada, ¿eh? Al segundo clasificado, vamos a ver cómo se corta ahí. Segundo clasificado, dorsal número 119. Uy, a este no aplaudirle. Fernando Espina. Fuerte el aplauso para Fernando. El coping. Y primer clasificado, categoría veteranos 2, masculino, Santos Hernández Calvo. Bien, nos queda poco. Fuerte el aplauso para ellos. Entrega Ana Valdaño, Luis Monte y Adrián Iglesias. Los que habían cogido de general no puedo coger. Los que me ha dado él. Me la ha cambiado. Los locales, mira. Mira, a ver. Ahí está. De locales. No, locales. Esto es ahora absoluta, locales. Segundo local, Miguel Ángel Barragán ha cogido, Jesús Mora primero, segundo y tercero. Pórmelo. Gravier no, tampoco. Pórmelo. Ahí está un lápiz. Bien, vamos a arreglar un momento los locales, que hay algunos que han cogido premios. ¿Dónde está? ¿Está aquí? No, está aquí. A ver, no. No. Primero. Sí. De primero, ¿no? Daniel primero. Sala, primero. Gravier, no. Segundo y tercero. Vale. Vale. Bien, pedí perdón otra vez. Vamos con la categoría veteranos 3 masculino, que hay solamente 2 personas clasificadas, un segundo y un primero. Y el segundo clasificado, el dorsal número 121. Creo que pone Amandio Norberto, el segundo clasificado, veterano 3, masculino. ¿Lo he dicho bien? Amandio Norberto, fuerte el aplauso para él. Y primer clasificado del Club de Vela de Tavira, Jobo Estebao John Calves. Creo que no lo he dicho bien. Jano Estebao, John Calves. Entrega Ana Valdayo y Luis Montes y Julia Martínez.
Bien, nos queda, sí, sí, sí. Nos quedan los locales y los generales, ¿eh? Terminamos, vamos a aplaudir fuertemente los 6, 8 trofeos, 9 que nos quedan. Clasificación absoluta de la general local. Tercer clasificado de Bollullo, naturalmente, Juan José Millán Cárdenas. Fuerte el aplauso para Juan José. Segundo clasificado, general, local, absoluto, ha sido el dorsal número 49, Daniel Sala Rosado. Y primer clasificado, absoluto, local, el dorsal número 104 de Bollullos, Jesús Mora. Esa niña, pero bueno, cayó en la pista. Vamos a ver lo que es el link. Está Luis. ¿Está la general femenina? Sí, ¿no? Claro, Sandra. Es que están aquí como relevo. Sí, porque femenina. El primero son relevos, vale, fuera. Tercera, segunda. Senior, Clara, o sea, tercera, Sandra, segunda, Sonia y... Sonia y María del Pilar, y tercera, Sonia segunda y Sandra, ¿vale? Bien, la penúltima clasificación. Clasificación absoluta de la general femenina. Rogaría fuerte aplauso, no iros por favor, vamos a aplaudir lo que nos queda. Tercera clasificada, la dorsal número 126, María del Pilar Gálvez Prieto, del Club Costa de la Luz de Huelva. Segunda clasificada, dorsal número 130, Sonia Simón Verbel. Y primera clasificada, un fuerte aplauso, ha sido la primera de la general, la dorsal número 127, Sandra de la Torre Rodríguez. Trofeo 100 euros, trofeo 50 euros y trofeo 30 euros, según la clasificación. Y obsequio de bodegas, privilegio para la primera clasificada. Y bien, señores, finalizamos. Reiterar lo que ha dicho Rubén Rodríguez como alcalde presidente de la localidad. Muchas gracias a todos. Os reemplazamos en la tercera Duatlón Cross Ciudad de Bollullos. No, falta la general masculina, ¿eh? Lo he dicho para que nos vayáis. Antes, falta la general masculina. Tercer clasificado de la general. Fuerte el aplauso para él. ¿Qué iba a decir el femenino? ¿Dónde están los masculinos? Perdón. Bien. Perdonad, tercer clasificado de la general absoluta masculino, el dorsal número 16 del Club Atletismo Coria,
Manuel Arteaga Suárez. Ha merecido la pena, espera, ¿eh? Segundo clasificado de la general, dorsal número 2, de bicicletas Camacho Salazar, Miguel Ángel Contreras. Y ahora estoy último clasificado, trofeo 100 euros y obsequio de estuche de bodegas privilegio, general absoluta, segunda duatlón cross Ciudad de Bollullos, el dorsal número 32. José Daniel Borrego Ibáñez. Y ahora sí, con esto finalizamos. Gracias a todos. Fuerte el aplauso para ellos. Y os reemplazamos en la tercera Duatlón Cross Ciudad de Bollullos. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Y reiterar las gracias a todos ustedes.